En tot cas, benvinguts a aquesta segona sessió en la qual tornem a comptar amb la presència del doctor José Segura Clavell, que és director general de la Casa Àfrica, que està a Canàries, i que ja va participar a la jornada de dilluns. No sé si alguns de vosaltres que esteu ara aquí també vau estar-hi el dilluns, que ens va presentar la institució que ell dirigeix. Avui, ara, en aquesta sessió, hi ve com a ponent. I no sé si us en recordeu que en la seva presentació de Casa Àfrica ell es va posar a disposició de les persones i institucions que estiguessin interessades en el continent africà, no només no ell, sinó tota Casa Àfrica. I he de dir que, us he de dir que no era una afirmació vana o d'aquelles de quedar bé. Realment estan a la nostra disposició. Jo vaig tenir la sort de conèixer personalment el doctor Segura en unes jornades que va organitzar el CEPIE, que és l'agència que porta tot el món Erasmus i que és una de les funcions principals de l'Oficina Internacional de la Universitat a La Laguna. I quan estàvem preparant aquest any tot el tema del país convidat i de Kènia, li vaig demanar un cop de mà per trobar algú que ens parlés de Wangari Maathai, que és una senyora, Premi Nobel de la Pau l'any 2004, i no només ens va donar un cop de mà, sinó que es va oferir ell mateix i em va explicar que li té un particular efecte per aquesta persona, per aquesta dona, que a banda de ser una lluitadora per el medi ambient, que és un tema que ara evidentment el tenim a sobre totalment, de fet, ahir quan parlaven i deien mira, fa 2 anys que no plou a Kènia, doncs vaig pensar, mira, com aquí a Catalunya gairebé, oi? Doncs una cosa semblant. I bueno, aquesta dona, a part de treballar moltíssim per al tema del medi ambient, i d'aquí li ve el nom de la mare dels arbres, és evident que, gairebé sense tenir una altra opció, també va ser una lluitadora per la igualtat de gènere. En qualsevol cas, jo estic segura que la presentació que ens farà el doctor Segura Clavell també farà que nosaltres ens tornem fans de la Wangari, i que aquesta de la mare de tots els arbres. O sigui que, bueno, de tots els arbres potser exagerat, però dels arbres sí. En qualsevol cas, moltes gràcies, moltes gràcies, senyor Segura. I, bueno, la pantalla és suya. Gràcies. Pues muchas gracias, querida amiga. Y me has hecho recordar el día que nos conocimos en la Universidad de La Laguna, en la isla de Tenerife. Universidad de la que yo durante más de 40 años tuve el privilegio de ser miembro de su claustro, ¿no? Y consiguientemente me siento universitario, aunque ya jubilado, pero de la vocación nunca, nunca se jubila uno, ¿verdad? Y cuando nos conocimos, mencioné pues la simpatía que le tengo globalmente a la comunidad catalana, porque no en vano mi segundo apellido, Clavell, que es el de mi madre, pone de manifiesto desde luego pues una raíz humana que yo quiero hoy poner en valor y recordar pues también alguna que otra vinculación con alguna universidad catalana que he tenido. Cuando se me pidió participar, no lo dudé. Y aquí me tienen en esta mañana como segunda oportunidad, como ha dicho la compañera, segunda oportunidad que se me brinda y se me ofrece, pues, pero para hablar singularmente de Wangari Maathai, ¿no? La madre de los árboles. ¿Y por qué se le denomina así? Pues lo iremos explicando y lo iremos poniendo de manifiesto. Y aquí tengo en mis manos un libro titulado Wangari Maathai, la madre de los árboles. Es decir, no es una terminología que yo haya, digamos, improvisado. Cariñosamente se le conoce así. Wangari Maathai ya falleció en el año 2011, es decir, hace unos 12 años. Wangari Maathai es un auténtico símbolo.
y me gustaría tener la oportunidad y a ver si soy capaz de acertar, de hacerles llegar aspectos vinculados a la personalidad de este ser entrañable, que es una auténtica lección para las mujeres africanas, para las mujeres del mundo entero y desde luego para los ciudadanos en general, ¿no? En estas jornadas organizadas por la Universidad de Girona sobre Kenia singularmente y al objeto de no improvisar, he decidido a lo largo de los últimos días de escribir quizás de forma un poquitín desordenada aspectos vinculados a la señora Matai y a lo que significa Kenia en el continente africano. Pretendo abordar distintos enfoques con la intención de podernos acercar a las realidades de Kenia como país. Y no hay nada mejor, no hay mejor oportunidad que la que se me ha ofrecido para hablar de una de las figuras más importantes a lo largo de la historia de ese país. Figura que se ha convertido en uno de los iconos de nuestro tiempo. Figura que viene a significar y a aportar una potente influencia que ha permitido generar grandes transformaciones no solamente en Kenia, sino en todo el continente africano. Y no solamente en el continente africano, sino que la señora Matai, Wangari Matai, podemos afirmar sin exagerar que ha generado una manera de entender la relación del ser humano con la naturaleza, la preservación ecológica, influyendo en el mundo entero. La revista Time llegó a calificarla con el aparentemente pomposo título de heroína del planeta. Es decir, Wangari Matai, la madre de los árboles, repito, la revista Time le declaró en portada la heroína del planeta, porque en ella se daba las circunstancias múltiples de una actitud valiente por la causa de la defensa de miles de africanos y millones de voluntades africanistas, que a la vez impulsó la participación colectiva preponderantemente femenina, arrinconada por las culturas de las distintas etnias africanas. Y lanzó la personalidad femenina, la personalidad de la mujer, en torno a los proyectos singulares de reforestación, utilizando la reforestación como un instrumento para mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales del pueblo keniata. Podemos afirmar que Wangari Matai dedicó su vida a la defensa del bosque, a la defensa de las mujeres, a la defensa de los valores democráticos. Pero podemos afirmar también que ayudó a construir el concepto de sostenibilidad hoy tan penetrado en el mundo entero y tan utilizado en la nomenclatura frecuente. De hecho, el activismo de Wangari Matai estuvo ligado a la labor de la conservación de la naturaleza. Me gustaría recordar que en diversos foros preparatorios de la reunión de Johannesburgo del año 2002, reunión potente organizada por la ONU, que marcaba los 10 años de su precedente encuentro organizado por la ONU en Río de Janeiro, ahí se empezó a expresar la inquietud
de no africanizar la cumbre. ¿Qué lejos se encontraba la humanidad? ¿Qué lejos estaba la humanidad de imaginar en aquella época, simplemente a comienzos de este siglo, que una de las soluciones a la crisis ambiental se encontraba en el continente de donde precisamente surgió el género humano? Y todo ello gracias a iniciativas como un movimiento, y esto me gustaría reflejarlo en letras mayúsculas, el movimiento del cinturón verde que puso en marcha Wangari Maathai. Ahí, en esa cumbre de Johannesburgo en el 2002, empezó a acuñarse la terminología potente y a consolidarla de la defensa de la naturaleza, la reforestación, la lucha contra la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y explicó qué era para ella el movimiento Cinturón Verde. África se dice con mucha frecuencia, cualquiera que sea la lectura a la que uno acceda, que África es el continente que porcentualmente menor cantidad de dióxido de carbono emite a la atmósfera, pero que paradójicamente es el continente que más está sufriendo las consecuencias del cambio climático y el sufrimiento que soporta en consecuencia sus habitantes, y en especial sus mujeres, que se enfrentan a un futuro incierto. Es decir, África, continente que menos gases de efecto invernadero emite a la atmósfera, pero que sin embargo el que sufre más fuertemente el fenómeno derivado de la emisión de esos gases de efecto invernadero. Y el fenómeno son la sequía, el descenso de los recursos hidráulicos, la desertización, la pérdida de zonas de convivencia, la desaparición de especies de animales. Existen diferentes indicadores, como bien es sabido por todos, para medir el impacto medioambiental que está sufriendo el continente africano. Y un ejemplo de ello lo han sido y lo serán en un futuro las sequías que empezaron a detectarse desde el año 1970 y que se han intensificado últimamente en diferentes regiones, sobre todo en la región del Sahel, en la región del África Meridional, en una región cada vez más desertizada. Para Casa África, para la institución en la que desempeño actualmente una labor de gestión como director general, una de las prioridades temáticas fundamentales que rige nuestras actuaciones y que se recoge en nuestro plan estratégico trianual, que va desde el año 2022 hasta el 2024. O sea, cada 3 años elaboramos un plan estratégico. Bueno, pues una de las prioridades básicas por las que se rige nuestro trabajo es el cambio climático, con todo lo de ello derivado. Las prioridades temáticas que nosotros elegimos no son ni más ni menos que aquellos contenidos prioritarios que van a dar sentido y coherencia a esa planificación de 3 años. Y en este trienio en el que nos encontramos, desde el 22 hasta el 24, sobre el cambio climático, tenemos centenares de publicaciones, y no es una exageración, que están recogidas en nuestra página web,
a la que les invito una vez más a acudir y a participar en ella y hacernos aportaciones, pero además publicaciones de libros de muy distintas características a los que me iré refiriendo. Uno de ellos, El cambio climático en África, que tengo en mis manos, escrito por Aurora Moreno Alcojor y subtitulado Efectos estratégicos de adaptación y soluciones desde el continente. Pero otros, como por ejemplo este, de Luis Herrera Mesa, catedrático de universidad, Ecología, cambio climático y sexta extinción, con un contenido potentísimo. O por ejemplo, artículos a los que he hecho referencia, que tengo en mis manos en estos instantes, como El impacto de la desertificación en África, subtitulado Costa de Marfil, acogió esta pasada semana una cumbre, la COP15, contra la desertificación, con el objeto de unir esfuerzos contra este fenómeno que en África supone un vector multiplicador del hambre, el conflicto y las migraciones. Y así sucesivamente. Me gustaría también poderles reflejar este que es, una obra mía, Frenar el cambio climático, una aportación y 101 propuestas, derivadas de una serie de estudios en los que tuve la oportunidad de coparticipar. Con ello quiero decir que el cambio climático no es un aspecto al que le hayamos dado la espalda. Nos preocupa el cambio climático en el globo terráqueo, pero esencialmente las repercusiones que está teniendo lugar en las diferentes zonas, del continente africano. El cambio climático y los problemas que ocasiona constituyen, que traen consigo, un reto global del máximo nivel que conecta espacios situados más allá de las fronteras. Afecta, sin duda alguna, al comercio, al transporte, a las infraestructuras, a las finanzas, al tránsito de personas, a los ecosistemas, a la geopolítica, a la seguridad, etcétera, etcétera. En este marco, la transición ecológica, la protección del patrimonio natural y la protección de la biodiversidad, el agua o el turismo constituyen ámbitos de especial interés. La lucha contra el cambio climático, las soluciones para su mitigación y las medidas de adaptación condicionan en consecuencia una nueva hoja de ruta específica para nuestra programación. Quisiera que me aceptasen el compatibilizar con ustedes algunas de nuestras acciones de sensibilización sobre el cambio climático. Y por ello es por lo que les agradecería que tuviesen la amabilidad de prestar atención a la videoinfografía que les voy a proyectar a continuación sobre el impacto del cambio climático en el continente africano. África emite tan solo el 3,8% mundial de los gases de efecto invernadero que se generan en el planeta. Sin embargo, es el continente más vulnerable al cambio climático en el mundo y sus efectos en él son especialmente intensos porque de los 10 países del mundo más amenazados por la crisis climática, 7 son africanos. La evidencia muestra cómo el cambio climático impacta directamente en las infraestructuras, la salud humana y el ecosistema en África. Además, fuerza el desplazamiento de habitantes de las regiones más afectadas, creando la figura de los refugiados climáticos. Entre los fenómenos climáticos más comunes en África a raíz del aumento global de temperaturas están las sequías, las inundaciones por lluvias torrenciales, la desertificación y la degradación de la tierra o la aparición de ciclones a causa del calentamiento de los océanos. El cambio climático
climático en África tiene también consecuencias en la economía y el desarrollo de las empresas. El gran desafío del continente para generar empleo es la industrialización y ante la emergencia climática eso obliga a convertirlo en una oportunidad. África tiene el sector industrial menos desarrollado del mundo, por lo que, a diferencia de otras zonas, no tiene que reconvertir su sector para reducir sus emisiones, sino directamente construirlo a través de las nuevas tecnologías verdes más eficaces y sostenibles que, además, ya son más económicas. En Casa África, cada 17 de junio celebramos el Día Internacional contra la Desertización y la Sequía. Y lo hacemos para sensibilizar a la opinión pública sobre estos temas, para demostrar que existen soluciones y herramientas para combatir la desertificación si todos cooperamos. En el año pasado, en el año 2022, el lema fue Superando juntos la sequía, en el que hacíamos hincapié en la acción temprana para evitar consecuencias desastrosas para la humanidad y los ecosistemas planetarios. Con este motivo, celebramos unas jornadas en Casa África y tuvimos la oportunidad de entrevistar a Ibrahim Diouf, secretario ejecutivo de la Convención de las Naciones Unidas para combatir la desertificación. A continuación, vamos a proyectar la entrevista que le hicimos a Ibrahim Diouf, repito, secretario ejecutivo para combatir la desertificación, organismo de la ONU. Climate change is a phenomenon that is affecting Africa much harder than in other regions due to the vulnerability of the communities and the weakness of the economy. Most communities in Africa depend on nature. They have agriculture or livestock or fisheries or forestry or hunting or, you know, nature is their GDP. So when nature is affected by climate change, as is the case right now in Africa, it has multiple effects on communities. So my main concern is whether these communities will have capacities and the resilience to resist to that wave that is coming from outside. And it is very important to consider how this can be averted. Now, many people in Africa think that adaptation is important, and yes, it is. And I think it is critical that Africans develop their coping strategies so as to reduce the possible impacts of climate change or the impact of climate change on their life. But at the same time, mitigation is equally important. Think about energy. Up to 650 million people in Africa have no access to electricity today. And yet, this continent has the largest opportunity in terms of renewable energy. Solar energy, wind energy, and now hydrogen is coming to knock at the door. So that is mitigation, because the population of Africa will grow. It is now 1.4 billion people. It will grow to 4 billion people by the end of the century. These people will have access to energy, no question about it. The question is, what kind of energy are they going to have access to? So if you promote renewable energy now, you would avert more pollution coming from these people. Secondly, land restoration is a very important mitigation effort in Africa, because the more you restore land, the more you have forests and wetlands and ecosystems, the more you have carbon stored back to the soil.
So when you restore land, you actually fight against climate change, and therefore Africa, whose contribution to the global emissions is only 4% today, they can have actually net zero by 2030, if only by nature-based solutions, even not including the renewable energy that I talked about earlier. So Africa can be a positive emitter in the world in the future, but it has to be well organized and well planned. And it is therefore critically important that the international community and the financial systems understand this, because it is not charity. We are protecting ourselves. We are protecting the planet. If you have 4 billion people, 3 billion of which do not have access to clean energy, they will have access to dirty energy. And probably Africa will become the largest polluter in the world if everybody else is rushing to net zero without taking their needs into consideration. So you asked me about the challenges. I'm ending my response to the hope that I have that something will be done, that everybody will understand that investing in renewable energy in Africa is good for Africa, but it's good for Europe. Think about the energy crisis that Europe is faced with at the moment. Hydrogen can come to Europe through Africa. Solar energy can generate, you can generate as much energy as you need from the Sahara, and that can be transported to Europe. So it's not only for the needs of the continent, but it's for the needs of the world. So investing there is a smart solution to all. Miren, en el año 2019, un ciclón llamado Ciclón Idai, que es como se bautizó, arrasó una parte importante de Mozambique, concretamente Beira. Un año después, Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, llevó al punto álgido de una sequía extrema que llevaba años agravándose. En el año 2020, una enorme plaga de langostas destrozó los cultivos del Cuerno de África. Todos estos hechos que les acabo de mencionar, aparentemente desconectados, tienen algo en común. Tienen un causante: el cambio climático. Esta realidad explora las circunstancias africanas en su relación con el calentamiento del planeta. Si visitamos los deteriorados lagos Chad y Tanganica, si nos fijamos en zonas del litoral y nos vemos el desplazamiento de poblaciones alejándose de sus comunidades y sus modos de vida, llegaremos sin duda alguna a la realidad, a la convicción de que la realidad del cambio climático desgraciadamente se ha impuesto. Y por ello hemos querido comenzar esta jornada hablando del cambio climático. ¿Por qué? Por la importancia que tiene quien va a ser protagonista a lo largo de esta hora y algo que nos queda por delante en este foro, que es precisamente Wangari Maathai. Es decir, Wangari Maathai ha sido una gran luchadora para combatir los efectos negativos en África de esta circunstancia global que afecta a toda la humanidad. Y se le imputa a Wangari Maathai la gran muralla verde africana. La gran muralla verde africana. Lo repetiré en reiteradas ocasiones. Con ella, lo que ha pretendido la señora Maathai ha sido la regeneración del suelo, plantando más de 50 millones de árboles y consiguientemente modificando el tipo de vida de quienes se encuentran en diferentes países africanos, degradándose día a día como consecuencia de fenómenos adversos a los que están sometidos. Wangari Maathai contribuyó de forma decisiva a combatir la desertización,
y con la sensibilización por su movimiento Cinturón Verde, fundado en el año 77, en 1977, podemos acuñar ya este dato. Se han plantado más de 52 millones de árboles en Kenia, solamente en Kenia. El movimiento Cinturón Verde trabaja en Kenia a nivel nacional, pero se ha ido proyectando a países limítrofes con el objeto de promover la conservación del medio ambiente, con el objeto de crear resiliencia climática, con el objeto de empoderar a las comunidades y especialmente a las mujeres y a las niñas, y con la intención de fomentar el espacio democrático y los medios de vida sostenible. Ni más ni menos, estas siete u ocho circunstancias positivas a las que estoy haciendo referencia le son imputables a ese movimiento econosocial, a ese movimiento popular, movimiento Cinturón Verde. Y quiero concentrarme ahora, después de esta introducción, como he dicho, quiero concentrarme en la figura de Wangari Maathai, la que ha sido conocida como la mujer árbol, en otras ocasiones como la madre de los árboles. Voy a decir rápidamente que fue una mujer con compromiso político, bióloga, activista y ecologista keniata. Si lo dejase así solo en estas cuatro cualidades, no seríamos nobles hablando de la figura de una personalidad de esta índole. Y hablemos un poco de su vida. Wangari Maathai nació en el año 1940 en un distrito, el distrito de Nyeri, y perteneció a una familia humilde y numerosa. Por fortuna, su hermano mayor y su madre quisieron que ella fuera a la escuela desde que cumplió 8 años, escuela en la que aprendió a leer y a escribir. Posteriormente, tuvo la oportunidad de ingresar en un internado durante 4 años en los que aprendió a hablar inglés con fluidez y se convirtió al catolicismo y empezó a interesarse por los valores que tratan de servir a los seres humanos. Por suerte también, reitero, la suerte le sonrió y pudo continuar los estudios posteriores de secundaria, los brillantes resultados académicos y el momento político oportuno hicieron que obtuviese una beca de la Fundación Kennedy para cursar una carrera universitaria en los Estados Unidos, donde se licenció en biología y donde posteriormente se interesó por la ecología y obtuvo su maestría en ciencias biológicas, llevándola a conseguir un puesto como asistente investigadora de un profesor de zoología de la Escuela Universitaria de Nairobi. Con posterioridad también realizó su doctorado en veterinaria con una estancia en Alemania. Se convirtió con ello en la primera mujer en obtener el doctorado en anatomía de plantas en África Oriental, la primera mujer en convertirse en docente de lo que posteriormente sería la Universidad de Nairobi y la primera mujer en convertirse en presidenta del Consejo Nacional de Mujeres de Kenia. Y es precisamente en Kenia, en su tierra, donde comienza los primeros trabajos como científica aplicada a la investigación de los problemas alimentarios que le llevaron a profundizar en un enfoque medioambiental más amplio en el que aprendió durante sus estudios. La investigación y el interés por ayudar a los más pobres del país le llevaron a la participación política, lucha
lucha contra la corrupción y lucha en favor de la igualdad. En el año 77, en 1977, fundó el Movimiento del Cinturón Verde. Me gustaría que esta fecha la recordasen. Es decir, nace en 1940 y en 1977, luego con 37 años de edad, funda el Movimiento del Cinturón Verde. Una organización comunitaria, social, no institucional. Una organización sin fines de lucro. Una organización dirigida a la plantación de árboles para mejorar el medio ambiente y reducir la pobreza. La organización trabajó para empoderar a las mujeres y para mejorar la seguridad alimentaria. Desde su fundación, en este año al que he hecho referencia, 1977, el Movimiento del Cinturón Verde ha plantado, como he dicho, millones de árboles en todo el mundo. En Kenia, más de 50 millones, como he dicho y reitero. Su legado en la lucha por el medio ambiente y por la justicia social siguen siendo relevantes hoy en día. La plantación de árboles es importante para el medio ambiente porque los árboles absorben el dióxido de carbono y otros contaminantes que existen en la atmósfera, porque reducen la erosión del suelo y porque proporcionan hábitat para la fauna que en él habita. Además, los árboles ayudan a mantener el equilibrio en los ecosistemas y a prevenir la desertificación. Formó parte de la campaña en Nairobi con la que se creó la agenda que se llevaría a la primera Conferencia Internacional de la Mujer en 1975 en México. De la señora Matai, de Wangari Matai, podemos estar horas hablando. Y no renuncio a mencionar algunos de los aspectos relevantes. La señora Matai se percataba de que las mujeres de las zonas rurales no disponían de suficiente leña para hacer fuego. No había luz, no había fluido eléctrico, no había cocinas eléctricas, no había gas butano. Es decir, tenían que cocinar en cocinas rudimentarias consumiendo leña, leña con la que hacían el fuego. No tenían tampoco suficiente agua para cocinar los alimentos. Así que uno de los asuntos fundamentales que Wangari Maathai llevó a la Conferencia Internacional de la Mujer, como he dicho, celebrada en 1975 en México, estaba relacionada con la realidad de esas mujeres keniatas, con la realidad con la que convivían a diario esas mujeres keniatas, con la realidad de esas mujeres que vivían en zonas rurales, en el campo y con la pobreza que les caracterizaba. Así también como con la falta generalizada de desarrollo y el estado del medio ambiente del que dependía la supervivencia de las mismas. Wangari Maathai promovió campañas a favor de la igualdad de los beneficios para las mujeres y tras una gran lucha, muchas de sus demandas de igualdad se lograron posteriormente. Fue una potente activista feminista. Luchó para que no se tuviera un trato discriminatorio con las mujeres en la universidad y para ello creó un sindicato. Luchó por la defensa de los saberes tradicionales, por la cultura keniata, contra la discriminación racial. Luchó y desde luego tuvo que sufrir prisión
en aquella Kenia que era una colonia británica, y defender la discriminación, luchar contra la discriminación racial, se podía en aquellos años entender que ocurriese en los Estados Unidos, pero no se podía entender por parte de los colonizadores que ello ocurriese en un país africano y singularmente en Kenia. Wangari Maathai fue miembro de la Asociación Keniana de Mujeres Universitarias. Luchó desde muchos ámbitos por revertir la degradación medioambiental que se producía en Kenia en aquella época. Llegó a ser miembro de su parlamento, del Parlamento de Kenia, superando dificultades difíciles de explicar y muy duras de explicar. Sufrió cáncer, sufrió prisión, sufrió carencias de medios para combatir su enfermedad, pero llegó a ser miembro del Parlamento. Llegó a ser ministra adjunta de Medio Ambiente. Wangari Maathai sabía que los vínculos internacionales eran fundamentales para mantener el movimiento Cinturón Verde con vida. Movimiento al que he hecho reiteradas referencias y que ella creó e impulsó. El movimiento llegó a obtener un alto nivel de visibilidad internacional, logrando el apoyo de varias fuentes de financiación bilaterales y multilaterales importantes. Logró recursos que no solo le proporcionaron beneficio a corto plazo en su proyecto, sino que le brindaron protección contra la represión gubernamental. El apoyo que recibió de instituciones internacionales que no solo realizaron importantes donaciones a las que he hecho referencia, como fueron el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer o como lo fue la Fundación Africana para el Desarrollo de Estados Unidos, sino que también replicaron este movimiento, se reprodujo este movimiento en otros países africanos como Tanzania e incluso fuera del continente africano como en los Estados Unidos, en el Reino Unido y en Noruega. Wangari Maathai alentó a las mujeres de Kenia a crear invernaderos por todo el país. Su actividad frenética, buscando semillas en bosques cercanos para sembrar árboles oriundos en la zona, Maathai impulsó movimientos sociales de mujeres para incentivar la recogida de semillas y mujeres a las que se les aportaba, se les proporcionaba una pequeña remuneración por cada semillero que fuera plantado posteriormente en otros lugares. El movimiento Cinturón Verde ha demostrado al mundo entero durante los últimos 30 años que el desarrollo sostenible, junto con los valores democráticos, ¿para qué sirve? Pues sirve ¿y qué impulsa? Pues sirve e impulsa y fomenta los derechos humanos, la igualdad y la justicia social, incluyendo el equilibrio de poder entre mujeres y hombres. Una de las primeras medidas que Wangari Maathai adoptó fue el de priorizar la protección de los bosques, la rehabilitación de los ecosistemas mediante la plantación de árboles. El movimiento que ella creó ha demostrado que no hace falta mucho dinero o tecnología para plantar árboles, simplemente basta con movilizar a los ciudadanos y reunir los esfuerzos para trabajar en la plantación y cultivo de árboles. Para aumentar eficazmente el nivel de concienciación de la gente sobre el medio ambiente. Ella estaba convencida que había que ayudarles a que adoptasen una serie de prácticas
que cubrieran sus necesidades y protegieran el medio ambiente. Con esos objetivos, Wangari Maathai creó la campaña para plantar árboles. Y más adelante se pusieron en marcha otros proyectos vinculados a este, pero este fue el origen. Otros proyectos como el vinculado a la seguridad de abastecimiento alimentario, otro la recolección y almacenamiento de agua, otro la educación cívica, talleres de formación panafricano, etcétera, etcétera. Con el paso de los años, el movimiento pasó por varias reformas que se iban adaptando a los nuevos tiempos. Actualmente, el país está, digamos, dividido en zonas rurales, cuyo desarrollo es esencial para mejorar la calidad de vida de esas comunidades. Porque en Kenia, la forma más común de desarrollo rural se basa en la formación de grupos de desarrollo. Cabe destacar que la gran mayoría de estos grupos son mujeres, lo que explica por qué a estos grupos se les denomina normalmente grupo de mujeres. Wangari Maathai se involucró en muchas organizaciones cívicas. Logró conectar sus ideas de recuperación ambiental con la necesidad de dar empleo a los parados. Es decir, conectar recuperación ambiental con la generación de empleo. Ahora bien, el camino al éxito siempre está plagado de baches, está plagado de sufrimiento, está plagado de dolor. El camino al éxito de Wangari Maathai no fue en absoluto fácil. En su texto autobiográfico, al que me referiré dentro un momentito, y que tengo en mis manos, y que les recomendaré, desde luego, que acudan a su lectura. En su texto autobiográfico, la política keniana, la señora Maathai, manifiesta y pone en valor el papel de la mujer africana, que hasta entonces se encontraba reducida a la actividad en la esfera privada, en lo familiar, a la que se le veía, pero no se le escuchaba, a la que se le exigía ser buena madre, buena esposa y ser solo una buena mujer. Wangari Maathai combatió para dar personalidad humana y papel en la sociedad a la mujer keniana. Se empeñó en que entrase en la esfera pública y se empeñó en alentar al resto de mujeres, alentarles el que tuviesen capacidad para alzar la voz. En ese recorrido duro, tuvo una etapa vital descrita por ella con mucha tristeza. Fue la incomprensión por parte de su esposo, la incomprensión al papel que ella iba adquiriendo en la sociedad. La incomprensión condujo al divorcio, que marcó el inicio de señalamientos despectivos por parte de la sociedad hacia su persona. Pues con ello, ella, con el divorcio, al que no le quedó otra alternativa, reafirmaba
no identificarse con el papel que las tradiciones africanas le atribuía a la mujer. Llegó a escuchar sentencias como que una mujer adecuada, una mujer digna, no se divorcia. O si se divorcia, no se posiciona como líder porque sabe que se le verá como un mal ejemplo. No obstante, su divorcio fue una prueba más que le permitió ponerse de pie y seguir adelante como líder dentro de Kenia. Ella misma llegó a afirmar, y se recoge en su autobiografía: y si a mí los obstáculos me obligaron a detenerme, pero nunca a abandonar la carrera. Wangari Maathai tuvo también un activismo político potente. Activismo que hizo que durante los años 70 y 80, es decir, la década de los 70 y de los 80 del pasado siglo, fuera vigilada intensamente por el que fue presidente keniano, Daniel Arap Moi. Lo que cuenta ella es profundamente desgarrador. A menudo era objeto de las campañas de difamación del gobierno. Llegó a ser encarcelada y torturada en reiteradas ocasiones. Pero con el tiempo, su voz y sus ideas se impusieron. Y en enero de 2003 ganó las elecciones al Parlamento como candidata de la Coalición Nacional del Arco Iris. Ganó con un 98% de los votos en el distrito electoral de Tetu. Con posterioridad fue nombrada ayudante del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ese año fundó el Partido Verde Mazingira de Kenia para permitir a los candidatos estar en una plataforma de conservación encarnada por el movimiento Cinturón Verde. Impriman en sus neuronas, queridos amigos que nos prestan atención a esta intervención que estoy llevando a cabo. Movimiento Cinturón Verde. El partido que creó fue miembro de la Federación de Partidos Verdes de África y de los Verdes Globales. Al año siguiente de entrar ella en el Parlamento de Kenia, en 2004 recibe el Premio Nobel de la Paz por su contribución al desarrollo sostenible, a la democracia y a la paz. Se convirtió en consecuencia en la primera mujer africana y la primera ambientalista en ganar el premio. Maathai, la señora doña Wangari Maathai, tenía una visión positiva y esperanzadora del futuro de África y siempre ofreció soluciones donde antes no había ninguna, demostrando así que una persona puede cambiar las cosas aunque solo empiece plantando un árbol. Wangari Maathai, como os dije hace un momento, falleció en el 2011 a los 71 años de edad y falleció tras una larga batalla contra el cáncer. Su muerte fue lamentada por millones de personas que admiraban su valentía, su generosidad, su visión. Su legado sigue vivo a través de sus libros, de sus discursos, de sus proyectos, de sus seguidores. Unos la llamaban la mujer árbol, otros la llamaban la madre de los árboles. La mujer árbol fue una mujer extraordinaria que nos enseñó que podemos cambiar el mundo con nuestras propias manos, que podemos hacer frente a los poderosos
con nuestra propia voz que podemos construir un futuro mejor con nuestra propia voluntad. Me gustaría poner de manifiesto y reiterar que podemos aprender de Bangar y Matai la importancia, lo siento, pero no tengo una botella de agua, ¿no? No, la importancia de trabajar juntos para proteger el medio ambiente y reducir la pobreza. Si pudiésemos conseguir una botellita, disculpen medio minuto. Voy a continuar. Quiero poner en valor con toda pasión y con toda convicción que Bangar y Matai, muchas gracias, podemos aprender mucho. Podemos aprender la importancia de trabajar juntos para proteger el medio ambiente y reducir la pobreza. Trabajar juntos. A través del movimiento de Cinturón Verde, Bangar y Matai demostró que la plantación de árboles puede ser una herramienta poderosa para lograr estos objetivos. Además, tras muchas dificultades, Bangar y nos enseñó la importancia de la valentía y la tenacidad en la lucha por la justicia social y la democracia. Hoy en día, ella es un ejemplo de aquello que brinda esperanza a África: la democratización, el respeto de los derechos humanos y la conservación de los recursos naturales son parte del progreso. Hoy más que nunca necesitamos recordar su ejemplo y seguir su llamada a cuidar de nuestra madre tierra y de nuestra humanidad compartida. Hoy más que nunca necesitamos plantar semillas de esperanza como lo hizo ella. El cambio climático ya está teniendo efectos muy claros en África. Y de ahí la importancia que yo le he dado en los primeros minutos de esta charla: el cambio climático. El cambio climático está afectando de manera potente a distintas zonas del continente africano. Decía yo al comienzo que se pone de manifiesto en las sequías en el Sahel, en las hambrunas en el Cuerno de África o en los ciclones en Madagascar, en Mozambique o en Malawi. Estos fenómenos amenazan la vida y los medios de subsistencia de millones de personas que dependen de los recursos naturales para sobrevivir. Y frente a este desafío global, África tiene mucho que aportar con su riqueza cultural, su diversidad biológica y su conocimiento ancestral. El mundo tiene mucho que aprender de Bangar y Matai. De Bangar y Matai, una hija orgullosa de ese continente que supo combinar la ciencia con la sabiduría y con la acción, con la reflexión y con el compromiso político. Acabo con esta frase de Matai, sacada de su libro: los árboles han sido parte fundamental de mi vida
y me han enseñado multitud de cosas. Los árboles son símbolos vivos de paz y esperanza. Un árbol hunde sus raíces en la tierra, pero se alza hasta el cielo, demostrándonos así que debemos permanecer y mantener siempre los pies en el suelo. Pues por alto que nos propongamos llegar, la fuerza procederá siempre de nuestras raíces. Nos recuerda a todos los que hemos logrado el éxito que no debemos olvidar de dónde venimos. Menuda frase. Y disculpen un instante. Es decir, un árbol hunde sus raíces en la tierra, pero se alza hasta el cielo, demostrándonos así que debemos mantener los pies en el suelo, pues por alto que nos propongamos llegar, la fuerza procederá siempre de nuestras raíces. Nos recuerda a todos los que hemos logrado el éxito que no debemos olvidar de dónde venimos. La he leído por segunda vez porque es una frase que emociona. Es una frase de una sencillez, denota humildad, denota una humanidad colosal. Son muchos, repito, los datos que he ido acumulando y que quizás por la escasez de tiempo no puedo referirlo permanentemente. Pero si me lo permiten, lo colgaré en la página web de Casa África y quien pueda tener interés, estas líneas, digamos, bibliográficas, ¿no? El que tenga interés podrá leerlo. Pero no renuncio, desde luego, a utilizar dos libros que tengo en mi mano. Fundamentalmente, este, de color verde, las tapas. Es el libro autobiográfico de Wangari Maathai. Movimiento Cinturón Verde. Ese es el título. Y subtitulado Compartiendo propuestas y experiencias. En un capítulo, quien acuda al libro lo podrá encontrar. En un capítulo titulado Trayectoria del Movimiento Cinturón Verde y singularmente en la página en la página 41 cuenta cómo en el Consejo Nacional de Mujeres de Kenia en el que participó y en el que tuvo una buena acogida, en nombre de la Asociación Nacional de Mujeres Universitarias, fue impulsada
para entrar en la comisión ejecutiva nacional en una organización que proporcionaba un foro común para la defensa de los valores que ella reflejaba. Y les leeré en este libro autobiográfico de ella, que ella utiliza reiteradamente el término arambé, que significa todos a una. Muchas comunidades usaban y aún hoy siguen usando la palabra arambé para levantar la moral de los participantes durante los trabajos comunales. La palabra fue popularizada y convertida en el eslogan nacional por Jomo Kenyatta, primer presidente de Kenia. O sea, todos a una. Durante sus primeros mítines políticos, electrizaba con este eslogan a los keniatos, a quienes invitaba a unirse para avanzar juntos hacia su nueva, a construir la nueva nación. Yo misma, dice ella, propuse llamar a la campaña de ese partido Salvar la Tierra Arambé, y más que recaudar fondos para proyectos comunitarios, queríamos animar a los kenianos para que volvieran a dedicarse colectivamente ellos mismos a salvar su propio país de la amenaza de la desertificación a través de su participación en la forestación y en la reforestación. En cada ceremonia de plantación de árboles, los participantes reiteraban su dedicación a esta causa y recitaban el siguiente escrito. Siendo conscientes de que Kenia está amenazada por la expansión de las condiciones desérticas, por la desertificación, que la desertificación es el resultado del mal uso de la tierra y la consiguiente erosión del suelo por parte de los elementos, y que estos hechos provocan sequía, desnutrición, hambrunas y muerte, hemos decidido salvar nuestra tierra previniendo dicha desertificación con la plantación de árboles allá donde sea posible. Al pronunciar estas palabras, cada uno de nosotros adoptamos un compromiso personal para salvar nuestro país de acciones y elementos que puedan privar a las actuales y futuras generaciones de cosechar las recompensas de los recursos que son patrimonio y derecho inalienable de todos. Esto era una especie de juramento. Juramento de todos aquellos que militaban en el partido que luego logró ganar las elecciones y llevó a Jomo Kenyatta a la presidencia de la República. La primera ceremonia de plantación de árboles de la campaña Salvar la Tierra Arambé tuvo lugar en Nairobi el 5 de junio de 1977, en el Día Mundial del Medio Ambiente. Día Mundial del Medio Ambiente, como todos sabemos, que se celebra el 5 de junio. Los participantes fueron a pie desde la sede del Centro Internacional de Conferencias de Kenia, donde estaban las oficinas de la recién creada Secretaría Nacional de Medio Ambiente, hasta un parque situado en las afueras de la ciudad, conocido popularmente como Kahunti. Este es un libro de 150 páginas. En ella cuenta su vida. Cuenta las torturas a las que fue sometida. Cuenta infinidad de anécdotas. Desarrollo de campañas. Luego, los 9 años que
entregó hasta alcanzar el título de doctor, cuenta toda una vida de pasión. En otro libro al que he accedido, pero ya escrito por un periodista alemán que lleva más de 35 o 37 años viviendo en Kenia, profundo conocedor de ese país e íntimo amigo de Wangari, en la introducción dice lo siguiente: hoy es lunes 11 de octubre de 2004. En el idílico parque del recinto de la ONU en Jijiri, Nairobi, las voces de las mujeres presentes se levantan lanzando vítores y ovaciones. En efecto, Wangari Maathai ha llegado. Su largo vestido africano de color naranja, el kitenge, destaca sobre el césped verde. Es aclamada como una estrella de cine. Asante, Sana, mamá, canta un coro a grito pelado. Mamá, te damos las gracias. Entonces, la madre de los árboles hace lo que considera normal en estos casos: plantar un árbol, que en esta ocasión es un ciruelo africano. Lo riega y a continuación se da la vuelta y dirige a la multitud unas cuantas palabras. Insiste en que la conservación de los bosques es una cuestión de vida o muerte, y afirma que este último premio, el Nobel de la Paz, le ha infundido valor y ánimo. El mundo ha reconocido lo que hemos sido capaces de construir desde abajo, decía Wangari Maathai. El premio Nobel de la Paz lo concibe como una exhortación a seguir trabajando como un soporte más en la lucha por la protección del medio ambiente, la igualdad de derechos de la mujer y el respeto a los derechos humanos. Poco después, interrumpida por los entusiasmados aplausos, Wangari Maathai inaugura con un breve discurso la Conferencia Mundial de Mujeres sobre el Medio Ambiente en el oscuro salón de sesiones de la ONU. Todas son viejas amigas. Hace unos 20 años, Wangari Maathai inauguró la misma conferencia en el mismo lugar. Desde hace décadas no es posible imaginarla fuera del movimiento ecológico global, y hace tiempo que esta keniata de 74 años es una de las mujeres más conocidas de su continente. Ha sufrido por defender sus ideales. Ha sido perseguida, encarcelada y herida. No obstante, nunca se dejó intimidar, y su movimiento Cinturón Verde fue capaz de hacer prosperar una de las mayores iniciativas civiles de África. El movimiento Cinturón Verde ha plantado más de 50 millones de árboles por toda África desde su fundación en el 77, y solo en Kenia a él más de 6.000 grupos de mujeres pertenecen. ¿Quién es esta mujer que súbitamente ha pasado a nombrarse junto a personalidades como Nelson Mandela o Desmond Tutu? ¿De dónde procede Wangari Maathai Maathai, la primera mujer africana que ha recibido el Premio Nobel de la Paz? ¿Y qué significa este galardón para ella, su país, y qué significa la protección del medio ambiente en África? Esta biografía, que los lectores tienen en sus manos y que comienza con esta introducción, es un bosquejo de la vida de Wangari, de la vida de Wangari Maathai, de aquella colegiala de un pueblo,
que pasó a ser científica, de aquella profesora universitaria que pasó a ser activista política, de aquella pionera de la lucha popular pacífica que pasó a ser ministra adjunta de Medio Ambiente. El acicalado traje de universitaria dio paso con los años a los holgados vestidos de tela congoleña, al pelo cardado de los años 60, se transformó temporalmente en largas trenzas africanas. Wangari Maathai se siente orgullosa de su origen africano y lo muestra permanentemente. Se trata de una vida fascinante, una vida llena de contradicciones, riesgos y también derrotas. El Premio Nobel de la Paz fue inesperado incluso para sus más fervientes seguidores. La mujer negra y verde, así la llaman. En Estados Unidos se la considera una verde militante, lo que no es cierto. Es tenaz hasta lo indecible, enérgica e intrépida, y puede ser muy dominante dentro de su grupo. Sin embargo, jamás se muestra agresiva, ni tan siquiera descortés. Su estrategia siempre consistió en la resistencia pacífica. Nunca tomó una piedra en la mano para defenderse de las tundas policiales, y fueron muchas. Las comparaciones nunca fueron buenas. Pero si se quiere reunir su aportación histórica en un concepto, Wangari Maathai es el equivalente keniata del movimiento feminista europeo, antiatómico y pacifista, y todo reunido en una sola persona. Esta biografía nace del empeño de presentar a la Premio Nobel de la Paz a un público interesado, y ustedes son un público interesado. Ustedes, los que a través de la Universidad de Girona, con generosidad y con visión, decidieron dedicar una jornada a Wangari Maathai, y quizás se equivocaron buscando el interviniente. Pero este interviniente ha puesto lo mejor de su intelecto y de pasión y de componente universitaria para intentar poner en la cúspide, en la que debe estar, de la que no debe bajar, una mujer de estas características. Y en consecuencia, si con mis palabras he logrado despertar interés en quienes generosamente, como digo, han prestado atención o prestan atención a esta intervención, creo que hacemos una labor inconmensurable para poner en valor y recordar permanentemente el trabajo, la actitud comprometida de una persona que sale de una choza, de una aldea, y alcanza el Premio Nobel de la Paz, en el que se le reconoce, y he querido leer el acuerdo adoptado por el comité noruego, lo he leído precisamente para esta ocasión, y es espectacular las referencias que se recogen en ese texto de reconocimiento a la labor de esta mujer. Así que a esta universidad de Girona le felicito, a quienes tomaron la decisión de dedicarle una hora y algo a Wangari Maathai, le felicito por la decisión, y sigamos teniéndola permanentemente como símbolo de valores humanos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Segura. Muchas gracias por contarnos sobre Wangari. Yo no la conocía, ciertamente. Me empecé a informar y a conocer a este personaje preparando precisamente estas jornadas.
Y aquí hay un par de preguntas, las dos un poco vinculadas la una con la otra. La primera dice, gracias por su presentación, muy interesante. ¿Cuál es la continuidad del cinturón, de ese movimiento? ¿Se ha ampliado? ¿Se ha mantenido solamente? Y también hay otra pregunta que queda muy vinculada con esta que pone, muy interesante. ¿Hay seguidores de su movimiento, los jóvenes de Kenia? Sea, ¿cuál es la actualidad del Sí, cinturón? vamos a ver. Yo no tengo información rigurosa para contestar a estas dos preguntas concretas, pero su movimiento sigue de manera muy potente. Hace un año se celebró precisamente en Nairobi el encuentro mundial sobre medio ambiente. Y comprenderán que la sensibilidad, la cultura transmitida a través de los medios actuales de comunicación no tiene comparación con lo que ocurría en el año 1977. Hoy, en los centros educativos keniatas, la figura de Wangari es una figura casi venerada. Hay decenas de miles de jóvenes que forman parte de ese movimiento y distribuidos en casi, según leí en una ocasión hace un par de meses, en más de 100 grupos en la geografía nacional, keniata. Y también en Mozambique, y también en Tanzania, y también en Ghana. Es decir, ese movimiento se extendió. ¿Qué porcentaje, para poder decir si está penetrado en el estudiantado? Pues no sé qué porcentaje sería, ¿no? Pero existe, existe. Y existen publicaciones. Y es reconocido internacionalmente. Y hay un hecho cierto, ¿no? En ocasiones he dicho que cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de cambio climático, que hoy en día, digamos, no hay político que se precie, que no, en España y en otros países, que no hable del cambio climático, así con carácter general. Hay personas que piensan que en fin, que esto es una especie de fenómeno de los últimos años, ¿no? Y yo en ocasiones menciono que Svante Arrhenius, noruego, en el año 1904, 1904, obtuvo el premio Nobel de Física y Química, que se llamaba así en aquel momento. Y el discurso que dio, en el discurso de aceptación del premio, alertaba a la humanidad sobre un cambio climático que se avecinaba. Imputable al ser humano. Y eso, que hablo de 1904, no había comenzado la revolución industrial que la ha habido en Europa, generadora precisamente de emisiones de gases de efecto invernadero en cantidad. Hoy me atrevo a afirmar que la masa de gente joven que viene detrás empujando tiene sensibilidad al respecto. Y por lo que, y por las noticias que a mí me llegan, y sobre todo las lecturas que en esta casa tenemos a diario, ¿no? Nos lleva a la convicción, nos lleva a la convicción de que está ocurriendo en el continente africano, está ocurriendo un fenómeno muy potente. Un fenómeno muy potente que se pone de manifiesto, un fenómeno muy potente desde el punto de vista medioambiental, en materia de tipo energético.
El día que tuve la oportunidad anteayer de participar en la apertura, hubo un momento que hablé del hidrógeno verde. Es algo que va avanzando en muy diferentes países, llámese Mauritania, Argelia, Senegal, Marruecos, la República Sudafricana, o sea, en diferentes lugares, impulsados por el mundo académico de esos países. Y es un reflejo de la convicción de que, si bien es cierto que hay países africanos que disponen todavía de grandes recursos fósiles, es decir, combustibles fósiles que no han sido extraídos, sin embargo hay masa de gente joven que no es partidaria de esa extracción, por lo que significa el uso después y generador de emisiones de gases de efecto invernadero no deseables, ¿no? No sé si quizás con estos comentarios puedo dar cierta satisfacción a las dos personas que han hecho la pregunta, ¿no? Seguro que sí, seguro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, a mí se me ha quedado una cosa. También creo que un poco de chapó para el hermano que la llevó, que insistió en que la niña fuera a la escuela. Porque creo que a ese hermano al final era hombre y estaba en una educación geniata que probablemente no favorecía a las mujeres, o que es evidente que no favorecía a las mujeres, y que desde la misma familia alguien que no fuera hembra le mandara a la escuela e insistiera en ello. Yo creo que tiene un papel muy importante que a lo mejor no se destaca. El marido ha quedado claro que no soportó el impulso de la señora, pero el hermano, a mí me ha sorprendido que no fuera solo una manía de la madre, sino que el hermano también lo viera claro, porque seguro que esto ayuda muchísimo a que fuera así. No, es mi opinión, ¿eh? No tiene que haber. No, probablemente. Y además, ella se sentía muy identificada con toda su familia, ¿eh? Se ve que era una familia algo singular, y el hermano debió ser algo muy singular, ¿eh? Que debió darle prioridad a su hermana, percibía que era inteligente y le dio paso. Y mire, y quizá aprovecho porque está ocurriendo en Kenia algo interesantísimo, ¿no? El incremento de mujeres participando en la actividad académica. Mire, tengo en mis manos ahora, hay una fundación en España, hay una fundación que cada año da el premio Arambé. ¿Lo está viendo aquí? No sé si se ve. Premio Arambé. Y el premio Arambé 2023 se le ha dado a Florence Olo. Yo confieso que no sabía quién era. Y he buscado y tengo mucha bibliografía sobre ella. Esto se entregó en Madrid en marzo de este año. Está terminando abril, pues hace un mes. Florence Olo, científica keniana. Cuando las niñas me ven, quiero que piensen en lo que son capaces. ¿Y quién es esta señora? La galardonada con el premio Arambé 2023 por una fundación privada española impulsa un proyecto en un área rural de Kenia para formar a mujeres y pide que se aumenten las investigaciones científicas en África y que los africanos puedan beneficiarse de los resultados. ¿Y quién es esta señora? Pues Florence Olo, tiene 63 años. Profesora de universidad. Es catedrática de ciencias químicas en la Universidad Técnica de Kenia. Directora de la plataforma de nanomedicina en el Centro de Investigación de Ciencias Terapéuticas. Fíjese de lo que estamos hablando, ¿eh, doña Alicia?
Yo soy Laura, pero bueno, sí. Bueno, Laura, perdón. Especialista en nanomedicina. En el Centro de Investigación, el Centro de Ciencias Terapéuticas CREATES, una institución asociada al Consejo de Investigación Científica e Industrial de Sudáfrica. La ciencia fue su pasión desde que era una niña. Y así sucesivamente se habla de ella, ¿no? Es decir, el nivel o el índice de crecimiento de participación de mujeres en distintas universidades alcanzando techos espectaculares como investigadoras. Hace unos días, hablando con un investigador español que trabaja en un centro de investigación en la República Sudafricana, pues curiosamente me lo comentaba, ¿no? Y luego, una fundación como la que preside en España Teresa Fernández de la Vega, ¿no?, que fue vicepresidenta del gobierno de España, la Fundación de Mujeres por África, Una de sus líneas más importantes es precisamente la de la potenciación universitaria de la mujer. ¿Y cómo ha potenciado convenios bilaterales entre esa Fundación Española de Mujeres por África con universidades? No sé si a lo mejor con la Universidad de Girona tiene algún acuerdo, pero por ejemplo, aquí en Canarias, que es lo que más conozco, obviamente, ¿no?, con el Instituto de Astrofísica de Canarias, haciendo su tesis doctoral en investigación astrofísica, el Instituto de Productos Naturales, el Instituto de Estudios Marítimos, en fin, pues son, que yo recuerde, más de 60, ¿no? Más de 60. Mujeres, no hombre, mujeres. La verdad es que es una iniciativa fabulosa. La conocí, nos la presentaron en una, también en otras jornadas del CEPIE. Bueno, en cualquier caso, no vamos a cambiar ahora la conferencia. Ha sido muy amable su participación, ha sido muy interesante. Me queda pendiente algunas otras cosas que el señor Segura sabe, pero que ahora no las abriremos, pero que es muy interesante sobre el tema del empoderamiento de la mujer en África, en algunos aspectos que nos sorprenderían a nosotros también. Donem aquí per acabada la tercera jornada d'aquesta setmana dedicada a Kènia. Us esperem, en els que us hagueu apuntat i els que estigueu interessats, demà al dematí, tot el matí hi ha una cosa sobre el Swahili, que també és una pregunta, un tema interessant. I a la tarda, a la presentació del folclore i la gastronomia, això en directe, davant de la Facultat de Ciències. Aquí hi ha una persona que em pregunta si demà també hi ha xerrades. Sí, efectivament, es fa a la Facultat de Lletres, pot ser presencial o online, perquè aquesta de demà és en streaming i és sobre el Swahili, que a nosaltres sempre és allò que sembla, de vegades sembla que ens preguntem, sembla que sigui un idioma inexistent de vegades. Vols que t'ho expliqui en Swahili? Doncs no, el Swahili és la llengua de comunicació, d'una de les llengües de comunicació més important que tenen tota aquesta gent. Moltíssimes gràcies a tots i fins demà. Senyor Segura, espero que hasta pronto. Gracias por todo. Yo no puedo decir fins demà, porque mañana no me toca, ¿no? Pero bueno, yo le digo que hasta siempre y que Casa África la tienen a la entera disponibilidad de la Universidad de Girona y singularmente de ustedes. Muy bien, muchísimas gracias.